Alicia Solís, soy terapeuta o masoterapeuta. Mis especialidades son las técnicas para el dolor. ¿Qué son las técnicas para el dolor? Técnicas orientales para el dolor son todas las técnicas, digamos, de la parte de Oriente, ¿no? De China, de Japón, de la India. Como son la osteopatía, la quiropraxia, la reflexología, la auriculoterapia, el siacio, etcétera, etcétera. Todas estas técnicas yo las he reunido y he hecho lo que es la técnica para el dolor. O sea, he hecho una especialidad, solo me dedico al dolor. Entonces, hoy he querido hablarles del hombro, porque el hombro es una patología muy común. El 97% de las personas alguna vez en su vida han sufrido del hombro doloroso. ¿Vale? Científicamente se llama periartritis de hombro. ¿Vale? Hay muchos tipos de hombro doloroso, muchos tipos de patología, tiene muchas causas, ¿vale? Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Yo antes de nada quisiera recordaros, porque mucha gente dice el tendón, el ligamento, me duele el ligamento, me duele, y nadie sabe qué es un tendón ni qué es un ligamento. ¿Alguien me puede decir qué es un ligamento? Nadie, ¿verdad? Y habéis oído hablar del tendón. Ay, es que se me ha roto el tendón, o es que me he enganchado el tendón, o es que el ligamento no sé qué, ¿sabes? Pero no tenéis no tenéis una definición exacta de lo que es un... Es porque une el músculo al hueso, ¿no? Sí, pero tenemos que diferenciar cuál es el tendón, sí, y cuál es el ligamento, ¿vale? Es lo mismo. ¿Qué es una inflamación? ¿Vale? ¿Qué es una inflamación? Tampoco la gente no tiene un concepto claro de lo que es una inflamación. Una inflamación es un foco de calor que es una defensa que tiene el cuerpo para defenderse de las agresiones externas. ¿Sabes? Cuando a ti te duele algo, cuando tú notas un dolor en el hombro, en el pecho, es una defensa, tu cuerpo te está diciendo, vigila, que aquí pasa algo. ¿Sabes? Entonces tenemos que escuchar el cuerpo. No acostumbramos a escuchar el cuerpo. Las patologías se hacen crónicas porque las personas no escuchamos nuestro cuerpo. Cuando tienes un dolorcito un día, que me dice, ay, me duele aquí, ay, ya se me pasará. Claro, al día siguiente se te pasa. Y estás 3 días que no te duele, incluso una semana y a lo mejor un mes. Pero tu cuerpo ya te está diciendo que ahí hay algo que no funciona. ¿Por qué se originan las patologías? En las patologías se originan por una inflamación. O sea, normalmente el síntoma es una inflamación. ¿Por qué se origina esa inflamación? Por una carencia. Hay dos cosas fundamentales en la vida de una persona, o sea, en el ser humano, en el cuerpo humano, para que las enfermedades no se originen. Podríamos estar perfectamente sanos desde que nacemos hasta que nos muramos, a menos que tengamos un traumatismo, digamos, un accidente, una caída, un golpe, cualquier cosa que sea un traumatismo. Sí, tenemos dos cosas fundamentales en la vida. Primero, nutrirnos. La nutrición es fundamental. Siempre que hay una inflamación, hay una carencia. Una carencia de minerales, de oligoelementos, de vitaminas, de lo que sea, de que el cuerpo, eso lo define el médico con las pruebas. Si no tuviésemos carencia de algo, no nos inflamaríamos, no se inflama el cuerpo. Siempre que hay una inflamación es porque falta algo. Si ese cuerpo está 100% nutrido, no carece de nada, no puede enfermar. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas, hoy en día hay muchísimas patologías porque tenemos una dieta muy pobre. Con el problema de las dietas, de que tenemos que estar siempre a régimen, creemos que comiendo menos estamos bien nutridos, o comiendo... Hay gente que dice, es que yo como sano porque yo como verduritas, yo como eso. No es así. A partir de los 25 años el cuerpo no produce nada. Hasta los 25 años el cuerpo solo, aunque no comiéramos ni bebiéramos, bueno, el agua es fundamental, pero aunque no comiéramos, tu cuerpo te va a mantener un tiempo vivo y tranquilo y sano, porque él solito se preocupa de crear sus propias vitaminas y sus propios minerales y todo lo que necesita para mantenerse sano y fuerte durante un tiempo. A partir de los 38 años en la mujer y de los 45 años en los hombres, el cuerpo no produce nada, pero sigue gastando. Y depende de la actividad de esa persona, gasta más o gasta menos, pero siempre gasta. Entonces, no es suficiente con la alimentación. ¿Sabe? No es suficiente. No es suficiente que nos comamos un buen chuletón, que nos comamos unas patatas, que nos comamos una verdurita, no. Y más hoy en día con la alimentación que es tan mala, porque todos los productos de hoy en día llevan a anabolizantes para crecer más antes, para que crezca más rápido. Tú pones una lechuga ahí en un plato y a media hora vas y es pura agua. ¿Sabe? Las vacas, los caballos, todas las carnes llevan antibióticos, llevan productos para hacerlos crecer en menos tiempo. Un pollo lo crían en 3 semanas. ¿Vale? Entonces no es lo mismo
No es como antiguamente que la misma tierra nutría el alimento y entonces estábamos bien nutridos por esa parte. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tenemos una inflamación, tenemos que vigilar la alimentación. Como nuestro cuerpo ya no produce nada y nuestra alimentación es pobre, que nosotros no lo sabemos, eso no nos lo ha enseñado nadie. Nadie en la vida nos ha enseñado que tenemos que alimentarnos bien, pero que además tenemos que tomar complementos alimenticios para compensar eso que tu cuerpo no produce. Entonces, es fundamental, a partir de los 38 años en la mujer, que empieza la premenopausia, empezar a tomar complementos alimenticios. O sea, hoy en día hay muchísimos productos, oye, es más, la industria farmacéutica y la industria alimenticia se está dedicando hoy a la nutrición, a investigar, porque se han dado cuenta que si tuviésemos una buena nutrición, no envejeceríamos. Si tú estás 100% nutrido, no es, vamos a envejecer porque es ley de vida, pero si tú tendrás 60 años, parecerá que tuvieras 40, e incluso menos. Porque tu cuerpo está trabajando de una manera que está gastando mucho, pero tiene de todo suficiente para poder seguir, ¿vale? Para poder mantenerse, para poder ir equilibrado. De la otra manera, nosotros hemos trabajado mucho el cuerpo, mucho la mente, vamos muy estresados, tenemos muchas depresiones, vamos corriendo a todas partes y nos alimentamos mal. Y aparte no nos nutrimos, no es lo mismo alimentarse que nutrirse. Son dos cosas totalmente distintas, son complementarias, pero son distintas. Entonces, uno del principal consejo es eso, hay que nutrirse, ¿vale? Y luego hay que escuchar al cuerpo. Cuando tienes un dolorcito, te da un pinchacito, vigila, ves al médico, y si el médico te manda un tratamiento y ves que no, que al cabo de 2 semanas estás igual o estás peor, eso no funciona. O cambia de médico o busca otra alternativa. Yo os quiero decir hoy, que es muy importante para mí, que todas las patologías de ligamento, articulación, tendón, todas tienen curas. Todas. Ya pueden tener 50 años. Todo lo que es degenerativo se puede recuperar. ¿Por qué? Porque si tú consigues un buen terapeuta que te haga un buen diagnóstico y te haga un buen seguimiento, las articulaciones, los ligamentos y los tendones y los músculos se alimentan a través de la célula. Entonces, cuando un ligamento, o sea, cuando una articulación deja de funcionar, es porque hay una atrofia. Le falta un mineral, se ha inflamado, no hemos hecho caso, se ha hecho una fibrosis muscular y se ha hecho una calcificación. Entonces, ¿qué pasa? Que se osidifica eso, ¿sabes? Se oxida, pierde movilidad, ¿sabes? Por ende, dentro del cartílago que hay entre articulación y articulación, pasan las ramificaciones nerviosas, que son las que dan la sensibilidad al músculo. Entonces, cuando eso se reseca, pierde movilidad y cada vez que rozas, los nervios sufren. Entonces, pegan unos pinchazos, ¿vale? Pegan unos pinchazos, es cuando produce el dolor. Entonces, ¿cómo conseguimos que eso se regenere? Trabajándolo. ¿Vale? Hay que trabajarlo, hay que conseguir que llegue sangre a ese sitio. Cuando llega sangre, la sangre célula, y la célula lo que hace es regenerar. La célula siempre regenera, por eso tenemos que tener mucha cantidad de células sanas. Tenemos que nutrirnos para que nuestras células estén sanas. Entonces, cuando nuestras células están sanas, nuestro organismo, donde hay carencias, se va a regenerar. Cuando hay una calcificación, ¿por qué se atrofia ese músculo? Porque no llega. Al estar muerto, al estar calcificado, no le llega sangre. Entonces, ¿cómo lo conseguimos que llegue sangre? Estimulándolo. Y como si está muy calcificado, entre más fuerte lo trabajemos, más vamos a conseguir. Por eso es que hay dolor después del masaje, ¿sabes? Cuando trabajamos este tipo de patología, en mi caso, como lo trabajo yo, ¿no? ¿Yo qué hago? Yo hago daño, ¿pero por qué? Porque necesito estimular esa zona para que me entre sangre ahí. Entre más le haga daño, más sangre me va a llegar antes. Entonces, el herpes me va a ir recuperando poco a poco. Hay gente que dice, uy, es que llevaba un montón de tiempo yendo a tal sitio y no me había recuperado. Y ahora vengo aquí y es que no, porque es distinto, o sea, hay que saber trabajar. Y vosotros tenéis que saber diferenciar el buen terapeuta. Si vais a un terapeuta y os dice, venir dentro de 8 días, fuera. No sirve, porque el músculo, cuando tiene dolor, lo que hace es contraerse para protegerse del dolor. Si yo te hago un masaje hoy y te digo, ven dentro de 8 días, yo en cuanto te suelto, el músculo que va a hacer, va a volver a contraerse
para protegerse de ese dolor, porque va a tener dolor porque yo le he estado manipulando sobre una inflamación. Y si tú trabajas sobre una inflamación, es como si yo meto el dedo en la herida de una, en la llaga de una herida. ¿Vale? Pues si estoy trabajando sobre una inflamación, ¿qué hago? Crear más inflamación. ¿Vale? Pero es necesario para que entre sangre ahí, para que se me regenere. Entonces, lo que tenemos que hacer es... Se me ha ido. Una semana no vale. Sí, entonces cuando tu terapeuta te dice, ven dentro de una semana, te está engañando. Pero se está engañando él también, porque está jugando con su reputación y está jugando con tu salud. ¿Por qué? Porque el cuerpo se va a volver a contraer y cuando vuelvas a la semana, estás otra vez igual. Empiezas de cero. Entonces nunca acabamos. Por eso hay gente que va un año, dos años, tres meses y nunca se recupera. A lo mejor está tres semanitas bien y a la cuarta ya otra vez está igual. Nunca se sana. Así no se sana. ¿Pero no es peligroso tratar la inflamación? No. Una cosa que está mal, No es peligroso, es mal. Claro que tu terapeuta tiene que saber. O sea, es que no todo el mundo es terapeuta. Hay gente que va y hace un cursito de seis meses y dice yo soy masajista. No, hay masajes y masajes. Y hay patologías y patologías. Y hay tratamientos para cada patología. Entonces, si tú tienes una calcificación, es fundamental, las tres primeras opciones son fundamentales. Y hay que hacerlas con un día de intervalo. ¿Vale? Un día sí, descansas al otro día no. Antes, al principio lo hacía al día seguido, pero es muy doloroso, entonces la persona no lo aguanta. O sea, sí que lo aguanta, pero sufre mucho. Es mejor que si lo hago. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Descansas un día, ¿vale? Que tu cuerpo coja un poquito de fuerza y te tocamos al día siguiente. A los primeros 5 minutos de empezar a tocarte, te duele un montón. Porque estás dolorida, porque te he trabajado hace 2 días y te he hecho mucho daño, entonces estás dolorida. Los primeros 5 minutos. Después ya no. Después ya el cuerpo entra en calor y yo voy haciendo mi trabajo y el cuerpo va agradeciéndolo. Con la primera sesión, tú ya notas un cambio tremendo. Estás dolorida, pero ya ves que el dolor es distinto. Ya ves que el cambio es notorio. ¿Vale? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Primero ir al médico. Toda patología, normalmente, primero ir al médico, que nos haga un buen diagnóstico. ¿Vale? La mayoría de los médicos de esto no entienden. Yo lo siento mucho por los médicos, ya que hay algún médico, te pido disculpas, pero llevo 17 años en la profesión y cada vez alucino más con las cosas que me llegan. Gente que viene y le dice, es que el médico me ha dicho que me acostumbra a vivir con el dolor. Es que el médico me ha dicho que tengo una atrofia muscular. Un chico de 28 años viene un día y me dice, es que he ido al médico y me están haciendo un montón de pruebas porque tengo una atrofia muscular. Le digo, pero camina para allá. Digo, tú no tienes nada. 28 años. Y que tenía una atrofia muscular porque el tío de él había tenido atrofia muscular. Las cosas no son así, porque primero que le pones a persona nerviosa, le hacen pensar que tiene cosas que no tiene, y además es que la enfermedad se agrava porque el cerebro empieza a trabajar. Y es si estoy enfermo, estoy enfermo, estoy enfermo, al final se enferma. ¿Vale? Pero es que es una mentira, porque no tienen eso. Entonces, en fin, a lo que iba. Yo voy a hablar del hombro, porque yo me extiendo mucho, esto es, me gusta mucho mi profesión. ¿Vale? He aprendido mucha de ella y me he dado cuenta de que el cuerpo reacciona a todas las manipulaciones y que el cuerpo tiene cura. Entonces, cuando tengas un dolor, primero al médico. Si es un traumatismo, os habéis caído, os habéis torcido, al hospital que os hagan una radiografía. ¿Vale? Inmediatamente hielo y al hospital, ¿vale? Para asegurarnos de que no hay una rotura. Si es una enfermedad degenerativa que viene desde hace mucho tiempo, pues entonces un buen terapeuta. Vas al médico, te mandará unas pastillitas. Los primeros días de, uy, sí, se me ha quitado el dolor, pero las pastillas no quitan el mal. Las pastillas lo que hacen es anestesiar durante una temporada, digamos, durante 8 horas, que dura el efecto de la pastilla, y si te las tomas durante un mes, pues durante 8 horas, durante un mes, cada vez que te tomes la pastilla, no tendrás dolor. Pero el problema se está agravando, porque el pensamiento sigue ahí y la calcificación se sigue haciendo. Lo único que tú tienes dolor es porque no tienes anestesiado. Entonces, cuando tú dejas de tomar la pastilla, al cabo de 3 meses, el problema está peor, igual, pero peor. Se ha hecho más viejo, se ha hecho más crónico. Bueno, yo ahora voy a poner un vídeo para que veáis lo que es la anatomía del hombro, ¿vale? Porque es importante que sepamos qué tenemos en el hombro. ¿Cuántos músculos tenemos? ¿Qué músculos son? O sea, ¿qué influye? Porque cuando a ti te duele el hombro, no solamente está ahí el problema. El problema está en toda la periférica, ¿vale?
el hombro y baja el brazo, cuando a ti te duele el brazo, normalmente ya está aquí, hay una calcificación y todo lo que es la parte periférica del hombro está afectada. Entonces, cuando te duele constantemente, es porque ahí hay una calcificación tremenda que encierra todo eso. Entonces, les voy a poner para que sepáis más o menos y luego continúo, ¿vale? La articulación del hombro está constituida por tres huesos: húmero, escápula y clavícula. Desde esta visión anterior, tenemos que destacar varias estructuras. En el húmero, el troquín y el troquíter, y en la escápula, el acromion y la apófisis paracoide. Volvemos a ubicar la escápula y el húmero desde una visión posterior. Y destacamos la espina de la escápula y de nuevo el acromio. Pasamos a una visión posterior para el estudio de la musculatura. Redondo mayor. Se origina en el borde inferior externo de la escápula y se inserta por delante en el troquíter. Redondo menor. Se origina en la escápula por encima del redondo mayor. Se inserta en el troquíter. Infraespinoso. Se origina en la escápula por debajo de la espina y se inserta en el troquíter. Este dolorcito que nos coge aquí en la escápula escapular es ese músculo. Se origina en la escápula por encima de la espina y se inserta en el troquíter pasando por debajo del acromio. Romboides mayor. Se origina desde la segunda hasta la quinta vértebra torácica. Por eso muchas veces nos duelen las cervicales. Si no duelen las cervicales, porque eso nos pasa allí. Se origina desde la sexta vértebra torácica hasta la primera vértebra torácica y se inserta en el borde interno de la escápula, por encima del romboides mayor. Elevador de la escápula. Se origina en las primeras cuatro vértebras cervicales y se inserta en el ángulo superior de la escápula. Trapecio. Se origina desde la nuca hasta la vértebra dorsal número 12 y se inserta en clavícula, acromion y espina de la escápula. Deltoides. Se origina en clavícula, acromion y espina de la escápula y se inserta en cara lateral del húmero. Por eso cuando uno tiene una patología de se origina en las seis últimas vértebras torácicas y en la masa sacrolumbar y se inserta en el borde interior de la escápula y entre el troquín y el troquíter. Pasamos ahora a una visión anterior donde podemos observar el trapecio y el supraespinoso pasando por debajo del acromion. Subescapular. Se origina en la parte anterior de la escápula y se inserta en el troquín. Bíceps braquial. Tiene dos porciones. Una se origina en la apófisis coracoides y la otra se origina en la escápula. Juntas se insertan en un tendón común en el radio. Coracoraquial. Se origina en la apófisis coracoides y se inserta en la parte delantera del húmero. Serrato anterior. Se origina en las nueve primeras costillas y se inserta en el borde medial de la escápula. Pectoral menor. Se origina desde la tercera hasta la quinta costilla y se inserta en la apófisis coracoides. Pectoral mayor. Se origina en clavícula y externo y se inserta entre el troquín y el troquín. Y finalizamos cubriendo el hombro con el deltoides. Con este vídeo aclaramos conceptos básicos que nos servirán para futuros vídeos sobre el hombro. El brazo. Es que me duele el brazo. Viene de acá. O sea, el origen puede ser muchas partes del cuerpo a partir del dorsal. Todo lo que es dorsal, el dorsal nace aquí y termina aquí. ¿Sabes? En la primera cervical. Entonces, muchas veces la gente va a un terapeuta y dice, no, es que a mí me duele el brazo. Y el terapeuta empieza a trabajarle la espalda. Y dice, no, es que a mí me duele el brazo. Tranquila. Que todo tiene un origen. Puede haberse originado o en las cervicales, o en la dorsal alta, o en la dorsal media, o en la baja. Un dolor de aquí te puede producir un dolor en el brazo. ¿Vale? Un pensamiento aquí puede hacer que tú tengas un reflejo en el brazo. ¿Vale? Porque todos los músculos se van afectando. Normalmente se afectan los más comunes, que son redondo menor, redondo mayor, infraespinoso y el trapecio. ¿Vale? Son los más comunes porque son los que hacen que levantemos el brazo. Etc. Les voy a explicar. ¿Qué es un tendón? Un tendón es el músculo empieza, es una masa muscular, ¿sabes? Y en la parte final termina en una forma blanquecina que es lo que
se mete por la articulación donde llamamos inserción, y entonces esa parte que termina blanquecina, que es estriada y que no se contrae, eso es el tendón, pero es parte del músculo. O sea, no es una parte, un ligamento aparte o un músculo aparte, no. Es la parte de un músculo o de varios músculos, como digamos aquí en el, digamos un ejemplo, los cuádriceps, tenemos cuatro músculos aquí, y aquí se van disminuyendo, y terminan en forma de tendón, insertan por debajo de la rodilla y entonces dan fuerza a la rodilla para levantar la pierna. El tendón da la fuerza al músculo para que levante una articulación. ¿Y un ligamento? ¿Qué es un ligamento? Un ligamento es lo que une hueso y hueso y le da sujeción para que los huesos se puedan mover. O sea, le da fuerza y estabilidad al hueso para que se pueda mover. Por eso a veces cuando decimos, es que se me ha roto el ligamento cruzado, porque tenemos un ligamento que cruza, que une este hueso con este con este y este con este. Tenemos ligamento externo e interno. ¿Vale? Pero eso lo tenemos en todas las articulaciones, incluidas en las falanges de los dedos. Porque yo ayer le preguntaba a mi pareja, le decía, ¿tú sabes lo que es un tendón? Y me decía, es algo por donde pasa la sangre. El 90% de las personas sabemos, o sea, hemos oído hablar de los tendones, de los ligamentos, pero no sabemos lo que es. Y es fundamental pues que tengamos una ligera idea. Por eso yo he dicho, voy a explicarles un poquito qué es una inflamación y qué es un tendón y un ligamento para que tengáis la diferencia. O sea, son partes del cuerpo que van ligadas al músculo y que son fundamentales y son principalmente muy necesarias, o sea, necesarias no, obligatorias, son parte de nuestro cuerpo, pero tenemos que saber que a veces cuando nos duele un tendón es porque el músculo se inflama, se contrae. ¿Qué es una contracción? Cuando el músculo se ensancha, ¿vale? Cuando el músculo se hace corto. Entonces, si el músculo se hace corto, mi tendón va a sufrir y va a tirar de esa inserción que tenemos allí. Entonces, ¿qué ahí dices? Y es que tengo la ciática. ¿Por qué tengo la ciática? Porque ese tendón está tirando, ¿sabes? De esa articulación. El tendón no se contrae. El tendón no se hace corto como el músculo. El que se hace corto es el músculo. Entonces, ¿el tendón qué hace? Tira de la articulación. La gente cuando le duele la rodilla, le está doliendo porque los cuádriceps, los isquios y los gemelos se contraen. Y los unos tiran hacia abajo y los otros tiran hacia arriba. Estos están tirando para aquí y los gemelos están tirando para allá. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que la rodilla sufre. Y si tienes los ligamentos débiles, porque te falta una vitamina o porque te falta un calcio, pues se te puede romper o se te puede tener una rotura fibrilar o una pequeña fisura. ¿Vale? Entonces, la gente dice, ay, es que cuando me vienen a mí con dolor de rodilla, yo les trabajo con la pierna entera. Y si no, pero es que a mí me duele solo la rodilla. Tranquilo. ¿Vale? Porque si trabajamos solamente la rodilla, ¿qué hacemos? Un trabajo a media. Lo que estamos trabajando es la periferia, pero lo que realmente está afectado son los músculos, que están sobrecargados por el exceso de trabajo, por la actividad que tenga la persona, por lo que sea. Y entonces, claro, si tú trabajas solo la rodilla, cuando salga de ahí, las dos horas están igual. Por eso la mayoría de la gente va al masajista y al final se cansa. ¿Por qué? Porque no tiene resultados. Pero no tiene resultados porque trabajó de esta manera. ¿Vale? Tienen el síntoma, van al médico, el médico les manda la pastillita, entre que las hacen pruebas, que si el traumatólogo, pero es que a los 18 meses todavía tienen sintomatología. ¿Y qué quiere decir eso? Que eso se está cronificando. ¿Qué es una cronificación? Que se está haciendo crónico, que se está haciendo viejo, que se está calcificando y que al final se oxida y vamos a empezar a perder movilidad. ¿Vale? Cuando empezamos a perder movilidad, cuando tenemos una inflamación, normalmente yo os he explicado que es un foco de calor que se concentra en la parte que está dañada, ¿no? Pues cuando hacemos un exceso de ejercicio, de movimiento, caminando en la vida normal, ¿qué pasa con el cuerpo? El cuerpo segrega un líquido que se llama el líquido sinovial, que es el que hace de lubricante entre esa articulación para que se funcione. Pero cuando se ha inflamado, ¿qué pasa? Ese líquido se estanca y se vuelve como si fuera una babasa, ¿sabes? Como si fuera un líquido espeso, un moco. Y si no hacemos un tratamiento correcto, ese moco se vuelve como si fuera un hierbo, ¿vale? Y si no lo escuchamos y no seguimos el tratamiento, se hace una fibrosis muscular. ¿Qué es una fibrosis muscular? Es un cordón. O sea, el músculo se hace cordón.
el cartílago se hace yeso, como si fuera un yeso, ¿sabes? Es la calcificación. Cuando llega al yeso es cuando se calcifica. Dice, es que tengo una calcificación. Es porque eso se ha hecho duro, como si fuera... ¿Sabéis que es la gallina? Cuando abrimos, tiene ahí como un hierbo. Pues ese hierbo, eso se calcifica, se hace duro, como si fuese un yeso. Entonces, claro, ahí ya no entra sangre, ahí ya no hay movilidad y perdemos la elasticidad. Entonces empezamos a perder movilidad. Y eso pasa porque cuando el médico diagnostica no se hace un buen tratamiento. Entonces se va haciendo crónico, se va y vamos perdiendo. Y ya os he explicado que eso tiene solución. El hombro doloroso. Hay varios tipos de causas, pero vamos a dividirlas en dos, ¿no? Las intrínsecas y las extrínsecas. Las intrínsecas, ¿qué quiere decir? Están dentro de la articulación. Dentro de la articulación, en la parte final del hueso tenemos como una pelita, ¿sabes? Que es como, no es cartílago, es como, digamos, y las extrínsecas son las que están en la parte de fuera, en la periferia del hombro, todo lo que encierra la parte posterior, exterior, digamos, las terminaciones del músculo, ¿no? Son las que se calcifican. Entonces, con las intrínsecas podemos tener la capsulitis, la artrosis y la artritis. ¿Vale? La artritis pleural es una inflamación que se cristaliza, o sea, dentro de la articulación, esa telita que tenemos que forra el hueso, se cristaliza y se puede infectar. ¿Vale? Entonces produce esta enfermedad. ¿Vale? La artritis pleural. Las periarticulares son las tendinitis, o rotura de manguito, la tendinitis o rotura de tendón largo del bíceps, ¿sabes? Eso son, está en la parte periférica de la articulación, cuando hay rotura, ¿sabes? Y también tenemos la bursitis, que se origina entre el troquite, entre el acromion, ¿sabes? Y el fémur, el húmero, ¿sabes? Entonces, cuando hacemos este movimiento para levantar el brazo, normalmente se pinza y se hace ahí como una bolsita, ¿sabes? Y eso se llama bursitis. Es una inflamación, es muy dolorosa y es de las más complicadas de quitar, ¿vale? Pero tiene solución. Y también tenemos la tendinitis calcificante, que eso ya lo he explicado, que es cuando el tendón se calcifica. O sea, sale de allí y entonces la parte, digamos, proximal del tendón se empieza a calcificar, que impide la movilidad. Luego tenemos las extrínsecas, que son a afecciones radiculares, o sea, radiculares porque afectan el nervio, ¿vale? Por eso dan esas rampas de pinchazos, ¿vale? Afectan el nervio. Entonces, pues, ahí tenemos, digamos, bueno, ahí, ¿vale? Entonces, tenemos el síndrome de cervicalgia, el tórax, la parte torácica, la parte alta, ¿sabes? Por eso, cuando una persona normalmente le duele el hombro, casi siempre le duele la espalda, ¿vale? Y entonces empieza el dolor. Normalmente tenemos aquí la escápula, ¿ves? Aquí en la escápula, eso se llama ángulo escapular. ¿Veis? ¿Se me nota ahí? Sí, incluso. ¿Vale? Aquí tenemos el ar. Normalmente la inflamación empieza ahí, debajo. Porque en el cuerpo tenemos, ya me estoy yendo de la rama, pero bueno, tenemos unos puntos que se llaman puntos gatillos o meridianos. ¿Vale? Entonces, el cuerpo. Cada parte del cuerpo tiene una serie de puntos. Cuando hay inflamación, estos puntos se cierran, ¿sabes? Y empiezas tú a notar ahí. Normalmente, sobre todo en la periartritis de hombro, empiezas a notar el dolor y avisa muy bien. Es una patología que es súper fácil de diagnosticar, que tú te des cuenta, porque empiezas a sentir falta de sensibilidad. Tú notas como que se te está muriendo ese músculo. Tú notas como que no tienes sensibilidad allí, como que te hace así, como que se te va durmiendo, ¿sabes? Entonces es muy fácil. Y normalmente si lo cogemos al principio con un solo masaje, con uno solo, tienes suficiente. ¿Vale? Con uno solo. Pero si lo haces crónico, pues entonces ese músculo ya arrastra al otro. Ahora, hemos visto el redondo menor y el redondo mayor. Son músculos que están acá abajo y están casi el dorsal, la parte lateral y frontal. ¿Vale? ¿Y qué pasa? Que se aceptan también, incluso aquí debajo de la axila, tenemos un músculo profundo que cuando lo tocamos nos duele la garganta y nos impide levantar el brazo, ¿sabes? Entonces, cuando tu terapeuta te está trabajando, déjalo. Cuando un terapeuta te dice, tienes que venir tantas veces,
La mayoría de la gente piensa, no, es que esta me quiere sacar el dinero. O es que... Y otra cosa muy importante, que cuando empiezas a hacerte un tratamiento, normalmente las tres primeras sesiones es muy doloroso. O sea, el cuerpo empieza a expulsar esa inflamación y a ganar elasticidad. Entonces, cuando tú ya llegas a la tercera y te encuentras mejor, te lo dejas. Las cagado. Vulgarmente. Las cagado. Porque apenas empieza a reaccionar, está trabajando para conseguir una mejoría. Entonces, la persona normalmente se asusta o no puede más o se encuentra un poquito mejor y se lo deja. Entonces, cuando pasan dos semanas, empezamos de cero. Entonces, ¿qué has hecho? Dinero tirado. Has perdido tu dinero. Has perdido tu dinero y has jugado con mi dinero. Podemos dejar de ir dos días y luego irnos a otro terapeuta. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque ese otro terapeuta no va a hacer nada. El trabajo ya lo he hecho yo. O sea, la parte crónica, la parte grave, la descalcificación te la he conseguido yo. Claro que te duele, porque yo he machacado para que esa patología reaccione, ese músculo reaccione, ¿sabes? Entonces, cuando ya empieza a reaccionar, tiene más dolor y empieza a expulsar esa inflamación. Pero eso dura dos, tres sesiones como mucho. Como mucho, tres sesiones. La primera, sí, al día siguiente estás con dolor. Si tú te lo dejas, estás tirando tu dinero porque no se te ha curado y tendrás que venir al cabo de un mes otra vez y empezar de cero otra vez, porque si haces un masajito, pues nada, tienes que empezar a hacer un tratamiento exhaustivo. Y luego está jugando con el prestigio de esa persona, porque ella sabe lo que está haciendo, sabe cómo te lo tiene que hacer, y tú te lo dejas en el momento más oportuno, y entonces luego dices, no, es que yo he ido ahí, a mí no me ha hecho nada. Mentira, no es culpa del terapeuta, es culpa del paciente. ¿Sabes? Pero bueno, también yo reconozco que no toda la culpa es del paciente. Hay terapeutas que no explican a sus pacientes lo que tienen, cómo se tiene que trabajar y qué van a sentir. Y yo en eso soy muy, muy explícita. O sea, lo primero que hay que explicarle a un paciente es, tienes esto, un diagnóstico. Eso se llama diagnosticar, ¿sabes? Te voy a hacer esto y vas a sentir esto, así que no te asustes. ¿Sabes? Y te va, puede durar entre tantas y tantas sesiones, se puede saber exactamente cuántas sesiones puede durar. ¿Sabes? Claro que eso tiene, se sabe con el tiempo. Yo lo hago. ¿Sabes? Yo te digo 6 sesiones, 3 sesiones, 15 sesiones. Además, yo te digo, tienes que venir tal día y el día antes por la noche ya empieza a molestarte. ¿Sabes? Matemático. ¿Sabes? Pero porque, claro, eso lo hace la experiencia y también hay que tener en cuenta muchos factores. Primero, el trabajo de la persona, la edad de la persona, la antigüedad de la patología. ¿Sabes? Y el tipo de tratamiento que ha estado siguiendo hasta el momento. ¿Sabes? Porque si esa persona se ha echado de pastillas, si ha ido a otros terapeutas, si ha hecho yoga, si hace estiramiento, si se alimenta bien, si no se alimenta bien. ¿Sabes? Pero ya les digo yo, dos cosas fundamentales. Una buena nutrición y un buen terapeuta. Nada más. Nada más. Lo demás es perder tiempo y tirar dinero. Todo es bueno. O sea, que la persona haga yoga, que la persona haga estiramiento, que la persona haga ejercicio, eso, todo ayuda. Pero si tenéis una patología de hace mucho tiempo que creéis que ya tenéis que vivir con ella de por vida, olvidaros. A empezar a nutrir ese cuerpo, a meterle vitaminas y minerales para que empiece a reaccionar, para que coja fuerza y un buen terapeuta. Y en un mes y medio estáis bien. Ya puede tener 50 años de estar con el dolor. Yo he quitado dolores, que lo único que el médico, me ha venido un chico y me ha dicho, que el médico me ha dicho que me acostumbré a vivir con el dolor. Hace 2 años tuve un chico de Península, bueno, el chico era del País Vasco, pero vivía en Península, era mecánico, y vino un día a la consulta y me dice, tenía 27 años, me vino con la novia, y su vino, estaba tan asustado el chico que vino con la novia, con su madre y con su padre, sus padres vinieron del País Vasco porque se lo querían llevar porque el médico de la Seguridad Social le dijo que tenía que cambiar de trabajo porque eso era crónico y él no tenía solución. La mutua le dijo lo mismo y un médico particular le dijo exactamente lo mismo, que tenía que comprar baja, que tenía que cambiar de trabajo y que el clima de Península no le sentaba. ¿Sabes? Y el chico vino súper asustado. ¿Sabes? Y entonces me lo trajo la novia porque yo había tratado a la novia de otra patología y porque sería alérgica a un polvo. Yo creo que me sacó la inflamación por aquí todo. Sí, pero no necesariamente tenía. No te puede salir una moradura, ¿sabes? Es que era un uso para todo esto, pero a tope. ¿Te puede con la ventana? Desde el creo. Pero sobre esfuerzo, los deportes muy exigentes no son sanos, ¿verdad? No, nos confundamos. Los sobreesfuerzos y los deportes muy fuertes son sanos, pero tienes que hacer un precalentamiento bastante riguroso. O sea, cuando haces un deporte muy fuerte, pues si tienes que en lugar de media hora de calentamiento, haz una hora. Y luego,
cuando terminas de hacer ese ejercicio, enfría la zona. ¿Sabes? Entonces, si tú vas a ir a correr y no tienes tiempo de calentar, ponte una crema que te dé calor, que te caliente la zona. Y cuando acabes de correr, ponte agua fría o te pones una crema que te dé frío. Bajas la inflamación. Los problemas no son los deportes, ni nada. No. Son la mala gestión. O sea, es como digamos los dolores de espalda, es la mala mecánica postural. Casi todos los problemas de espalda son por mala mecánica postural, porque nos sentamos así, porque caminamos así, porque... A ver, eso es eso. Y los ejercicios no son malos. Es malo, digamos, la manera que tienes de hacer las cosas. Empiezas a hacer un ejercicio en frío, lo más lógico, lo más seguro es que se te rompa un tendón. Porque no tiene estiramiento, está en frío, no, ¿sabes? Ella antes me ha dicho, cuando he llegado yo, me dice, pétame la espalda. Se puede petar, pero yo no soy partidaria. Porque sus ligamentos y sus tendones están rígidos, están fríos, y puedo romperle algo. Generalmente no se rompe, pero se puede romper. Entonces lo mejor es trabajar esa zona, calentar, tonificar ese músculo y elasticarlo, y cuando ya está bien este, yo la cojo, y él solito se pone en el sitio, ni sufre, ni le duele, ni luego tiene un dolor posterior. Pues si se lo hago en frío, sí. A menos que sea una cosa que vea yo que tiene que ser, o a ella que le dolía ahí, y digo, ven que te lo pongo, pero... Le hice un calentamiento, pero porque vi que tenía un dolor, ¿sabes? Entonces, pero si no, no. Lo mejor no cuesta nada hacer 20 minutitos de buen masaje, calentar la zona, elasticar, y luego llegas y pones las reflejas al sitio, que son las que pinzan los nervios. Se pinzan los nervios, es un pensamiento. Un pensamiento es que el nervio se pinza entre dos vértebras. Normalmente casi todas las patologías nacen en la columna vertebral, ¿sabes? Entonces, casi todas las patologías, digamos, de extremidades y de dorsales. ¿Por qué? Se bajan las vértebras, o sea, se desgasta el cartílago por una inflamación mal cuidada, ¿sabes? Entonces, baja el cartílago, normalmente tiene este gruesor. Cuando se empieza a desgastar o empieza a carecer, va perdiendo gruesor, entonces se va juntando. Entonces, las vértebras, ¿qué pasa? Que se bajan, ¿sabes? Y generalmente, cuando se baja, ¿qué pasa con el ligamento? No se quita más. Afloja. Cuando haces un movimiento brusco o tienes una mala postura repetitiva, por lo menos cuando tienes el ordenador aquí y tú estás siempre así, pues esa vértebra se va moviendo, o sea, llega un momento que hace crack y te pinza el nervio. Y entonces empieza el dolor postal y te baja hasta aquí. Hay gente que dice, es que me duele aquí, viene de ahí. ¿Por qué? Porque se te ha movido la vértebra y te está pinzando el nervio, que da ese reflejo hasta allí. ¿Eso qué pasa? Es una mala mecánica postural. Te sientas mal y has conseguido que tu cuerpo lo hace. Primero porque el cartílago está desgastado, porque a lo mejor está mal alimentada, porque es un trabajo repetitivo, constante, ¿sabes? Y entonces llega un momento que se gira. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar eso, poner la vértebra, subir la vértebra y ponerla en el sitio. O sea, conseguir que esa vértebra vuelva a su sitio y enderezarla. Porque la vértebra normalmente se baja y se gira, que es cuando producen los dolores crónicos. Pero eso tiene solución. Eso tiene evolución, todo tiene solución con un buen... Las más crónicas son cuando hay calcificaciones. Cuando no hay calcificación, que es una sola inflamación, trabajamos el músculo, lo trabajamos bien, subimos la vértebra, la ponemos al sitio, pronto. ¿Vale? Pero claro, eso hay que hacerlo bien, porque si vas a un terapeuta, que en lugar de ponerte la vértebra para acá, te la gira para acá, te joden. Que hay muchos que les pasa, ¿vale? En lugar de enderezarla para el lado, hay que saber hacia dónde se tiene que girar. Porque no siempre se gira para el mismo lado. Es más, tú puedes tener esta de aquí que está girada hacia aquí y esta de aquí está girada hacia aquí. ¿Las relaciones estas que hacen de columna a veces súper fuertes y le ponen placas? Es muy relativo. Yo no soy partidaria de las operaciones de tendón. O sea, de hombro, no soy partidaria. Ni de juanetes, sí, porque... nada que tenga que tocar el tendón. Porque generalmente el tendón nunca lo liga igual. Y siempre vas a quedar mal. Y luego siempre hay una fisura ahí que ahí nunca vuelve a entrar sangre. Eso se calcifica y ahí ya no entra sangre porque ya está cortado. Entonces eso nunca vuelve. Una cosa es cortar el tendón y otra cosa es abrir, lijarlo y limpiarlo. Son dos cosas distintas. Si el terapeuta abre sin tocar el tendón, limpia la zona articular, ¿sabes? La raspa, y vuelve y cierra, estupendo. Pero si corta, pues malo. Nunca vas a recuperar esa movilidad. ¿Tienes por una señora que conozco tiene el tendón roto? Pues no. Allí malo. Sí, malo. O le cambian el tendón entero, le pueden hacer una prótesis, ¿sabes? Pero si se lo corta para que vuelva a tener la movilidad igual, no. Ya te digo, una cosa es abrir,
limpiar y cerrar. Y otra cosa es cortar. Cuando se corta, nunca más vuelves a ganar esa movilidad. O sea, siempre vas a quedar con problemas y aparte perderás mucha sensibilidad. Y otra cosa, las operaciones hoy en día de columna vertebral, de hernias, porque hoy en día hay mucha tecnología. O sea, sí que se puede hacer, pero asegúrate de dónde vas. Asegúrate quién te toca, porque te pueden dejar ahí. Sobre todo cervical y lumbar. ¿Sabes? Son las dos partes más importantes. Si es una lumbar, te puedes dejar inválida de aquí para abajo. Y si es una cervical, te puedes dejar parapléjica entera. ¿Vale? Entera. ¿Vale? Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que saber dónde ir. Hoy en día, hay una tecnología maravillosa y hay mucho, pero claro, ¿sabes? Conseguir elasticidad, conseguir tonificar. Pero generalmente hay que ponerle una prótesis en el medio para corregir. ¿Sabes? Porque el juanete lo que va haciendo es que se va metiendo, entonces se va creciendo el hueso. Y eso sale, ¿sabes de qué? De quitarse los zapatos en caliente y pisar el suelo frío. ¿Sabes? Los cambios de temperatura hacen que se deformen los huesos. Es como una especie de artrosis. ¿Sabes? Pero entonces no se va a tener siempre una misma temperatura. Procurar cuando nos quitemos los zapatos no tocar el suelo frío, mantenerlo siempre a una temperatura, ¿sabes? Y estirar los tendones de los pies. ¿Ya? Voy a hacer el masaje, vamos a trabajar de boca, digamos, de los tendones que ella tiene problema de hombro radicular, o sea, le duele. ¿Vale? Porque, claro, si yo solo con aceite de cocinar puedo hacer el buen masaje y le puedo soltar. Pero si le pongo una buena crema, mejor, porque ayudamos a que desinflame antes. ¿Sabes? Porque yo ahora voy a crear inflamación con la manipulación. Entonces, si le pongo una buena crema, esa crema luego me va a hacer de anestesia y la persona va a tener una reacción, pero no tanto como si se lo hago solo con aceite, ¿sabes? ¿Lo nota? Mira, a ver. Estos se llaman espasmos musculares, pero los tienes tonificados. Trabajándole desde aquí, desde el dorsal, porque ella tiene una patología muy vieja y seguro que todos esos músculos que hemos visto antes ahí, todos están afectados. Entonces, si le trabajo solo aquí, le voy a hacer un trabajo a medias. Entonces, tengo que soltar desde aquí, ¿vale? El nacimiento del dorsal ancho. Y trabajar también las paravertebrales, ¿sabes? Los intercostales. ¿Por qué trabajo así? Porque al mismo tiempo que estoy trabajando la musculatura, estoy haciendo estiramiento, ¿vale? Estoy estirando. También está drenando también fluido. Al mismo tiempo dreno. Claro, automáticamente ya solo eso de poner la mano encima ya drenamos, ¿vale? Los ganglios, lo que hacen todos los músculos, se van haciendo movimiento de la sangre, linfa. Ya me conoce hace como muchos años. Te digo que yo también uso mucho la digitopuntura, el shiatsu, hay muchos puntos. Sí, es una combinación que te decía, sí. Es lo que yo decía antes al principio, que es una, o sea, es un conjunto de. Trabajo mucho con la polaridad. Sí. Con la polaridad, trabajar así, cruzado. Cruzado, que lo que haces también es trabajar. Los dos lados, ¿no? Mira, ese, vale, me tiran un poco. Claro, me tiran un poco.
De todo esto, a pesar de que tiene muchos años, si ella se hiciera un tratamiento exhausto, se le solucionaría. Menos la escoliosis, porque la escoliosis lo único que podemos conseguir es que no vaya más, ¿sabe? Pero lo demás ya está, porque además ella, pues, supongo que tiene más de 25 años. Pero además se han hecho muchas cosas, ¿eh? Y todavía pero sí, pero se las ha hecho a media. Ha ido a muchos sitios y ya no, y eso que está haciendo alguien ahí, así como está ella, pues sabemos un montón de gente. Claro. Y la gente desconoce de estas alternativas. La gente lo que pasa es que se fía mucho de lo que el médico le dice. Sí, claro, claro. Sí. Y entonces, ¿ves? Ahí estoy descalcificando. ¿Ves? Estoy consiguiendo. Y ella está sufriendo, ¿eh? Bueno, pero y luego mañana, pasado mañana, le voy a decir, joder, a ver. Que a ella no le hacemos caso. Hola, ¿cómo estás? No puede ni hablar. Sí, pero después cuando lleve dos o tres días, haber vivido antes o haber conocido. Ya. Pues es la que no ha dado vueltas ella, Pilar. Pero siempre hay una primera vez. Hay un dicho que dice que cuando el alumno está listo, aparece el maestro. Y en cambio para su salud, porque no valoramos el cuerpo que tenemos. Claro, porque no escuchamos nuestro cuerpo, no nos queremos lo suficiente. Además hay que intentar solucionar eso de los miedos. Los miedos no sirven para nada y nos limitan muchísimo. Pero existen y nos limitan. Porque el miedo no existe, lo creamos nosotros con la mente. Con la mente, claro. El pensamiento es el que nos hace tener miedo. Esta vida hay que ser Mira que hay por ir a quiropráctico y hay ir a quiropráctico. Amigo, pero hay un masaje que va a decir. Sí que te conozco. Te hice un curso contigo. Ah, no me acuerdo. Pero no sabía que hacías esta. Sí, yo ya llevo muchísimos años. Sí, por ejemplo, el quiropráctico a mí sí que me da miedo. Ah, sí, hace años, por el ayuntamiento. ¿Te queda qué? Una cosa muy importante, a veces cuando estamos muy cargadas de la espalda, lo digo porque es una cosa que la mayoría de la gente se asusta y no lo relaciona, notamos pinchazos en el pecho, como si tuviéramos un cuchillo, como si nos doliera el pecho, como si fuera un problema de pecho, ¿sabes? Y eso es porque cuando tenemos la espalda muy cargada, las costillas nacen en la espalda, en la columna vertebral, e insertan en el esternón, y el esternón no es un hueso, es un cartílago. Entonces, cuando tu musculatura está tan contraída de todos tus problemas y de todas tus cosas, ¿qué hace? Presiona. Y entonces, ¿qué pasa? Se clava en el esternón. Y entonces, todo lo que está por debajo sufre. Y entonces, es como si te agarra y pega unos pinchazos. Eso. O sea, no os asustéis al masajista, ante mí. Yo he ido al cardiólogo. Yo lo digo. Yo he ido al cardiólogo, te digo. Es pragmático, ¿eh? Claro que yo puede ser una cosa, pero hay una serie de preguntas para saber si es de ahí. ¿Sabes? Hay que mirar al paciente. O sea, yo no te voy a decir, es que me duele el pecho y digo, sí, tienes esto, no. Quítate la ropa y te miro y si esto es de esto o no, o vete mejor al pasaje, al médico, porque claro, puedes entrar en una confusión. Pero generalmente, ¿sabes? Casi siempre por cuatro cosas que uno le pregunta al paciente, sabe lo que es y sabe por dónde viene, ¿sabes? Y hay mucha gente que le pasa, que le duele los pechos y vienen pero asustada y con el masaje se le va. Sí, pero reconoce, yo no sé, reconoce que por ejemplo a mí me da un pinchazo, te dan unos pinchazos y dices, yo me voy a ir que me hagan un electro, ¿o no? Claro, pero... No se me ocurre ir a un quiro. Yo no voy al médico ni aunque me atreve. Escúchame. Porque primero que todo... Bueno, para que te hagan un electro, te tiene que doler el lado izquierdo. Sí, ya. Eso es lo primero. El lado derecho no te va a doler más jamás. Y segundo, no solamente te duele el lado izquierdo del brazo,
se te pone rígida la mandíbula también. Cuando es un infarto o un principio, ¿sabes? Entonces tú tienes que, sobre todo, cuando ves que la mandíbula se hace rígida, que no la puedes mover, que el cuello se te bloquea, corre para que... Ya, con tu mente y con tu fuerza. Y... Sí. Yo te puedo orientar, te puedo dar una idea, te puedo decir, pues tómate eso con una ayuda. Pero realmente si tú no te quieres curar, no te curarás. Pero lo primero que tienes que hacer es cambiar el chip. ¿Sabes? El médico más famoso del mundo, Hipócrates, decía, el médico te cura, la naturaleza te sana. O que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Pero claro, es que de buenas a primeras química, pues... El polvo este blanco es el curfew. No sé si lo habéis visto. Tiene solución.